Buenas tardes, profesor Bonilla, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Profesor, ¿usted me podría repetir cuáles son las asignaciones que hay, que perdí todos los mensajes prácticamente del WhatsApp? Bueno, de mi parte, por la materia de industria marítima básica, tenemos es un caso práctico para desarrollar que ya está en la plataforma de e-learning de la Cámara Marítima. Bastante sencillo, se puede utilizar como referencia la página de la AMP. Y para este, aún no les he dicho, pero aquí lo tengo, ahorita se los voy a facilitar. Es un cuestionario de seleccionar mejor respuesta, bastante sencillo también, para entregarlo al lunes, hasta el lunes. Igual ahí vamos a verlo a grosso modo para que entendamos. Es bastante sencillo, es más que nada de lo que vamos a hablar el día de hoy, que sí me interesa que lo conozcan porque estos son las regulaciones para facilidades de embarque al Canal de Panamá y son temas de seguridad. De hecho, vamos a ver un par de videos ahora relacionados al incumplimiento de estas regulaciones y cuáles son entonces las consecuencias. Pero es bastante sencillo, ahí se los vamos a mostrar al final de la clase. Sí, el caso práctico, ¿qué fecha tiene? El caso es para entregarlo, La fecha de entrega. sí, para entregarlo a más tardar, bueno, la clase sería a más tardar el miércoles de la próxima semana. En la plataforma también están, para ambas materias, están los dos proyectos finales para que puedan ir adelantando. No es nada complicado realmente. El de industria marítima es de elaborar una presentación en PowerPoint, o en la plataforma o en el programa que más les convenga, hacer una presentación tipo pechacucha, que es 20 segundos por filmina. Ahí están las condiciones del trabajo. Es bastante sencillo, pero sí que por lo menos una persona, así sea de manera por lo menos presencial a través de la presentación, esté narrando la propia presentación. Eso, hay varias herramientas para hacerlo. Lo que se busca aquí es que entendamos cómo se utilizan estas herramientas y cómo ustedes también pueden emularlo para facilitárselo a sus propios estudiantes. Es una manera muy sencilla y muy práctica para ustedes también para dictar clases a futuro. Gracias, Igual, pues, profe. sí, díganme. Que si podía usar Movie Maker. Claro, mejor, fantástico. Puede usar Movie Gracias, Maker, gracias. puede hacer la producción en 8 milímetros si quiere. La cosa es hacer la presentación y nada, listo. Nada más para que se pueda hacer con la herramienta que ustedes convengan. No hay problema. Gracias, gracias. Para esta materia, adelantándoles también el trabajo final que también está en la plataforma, aquí se trata de hacer un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Perdón. Ya está, estoy confundido. El de industria marítima es el FODA. Este es el que le estoy hablando de la presentación que estuvimos conversando. El de industria marítima sí es un FODA. Es un FODA en... Bueno, ya... Déjenme, ahorita voy a revisar porque ya hasta se me confundieron los cables ahí. Pero sí, uno es presentación pechacucha y el otro sí es un informe escrito bastante sencillo basado en lo que hemos estado hablando. No es nada que haya que leerse 800 páginas ni 50, es bastante sencillo. Las referencias están ahí, igual yo estoy para cualquier consulta. Pero bueno, vamos a ir iniciando porque el tema de hoy es interesantísimo, es lo que me apasiona a mí. De hecho, son cursos que nosotros dictamos para la tramitación de licencias, precisamente de operación con autoridad marítima. Este es uno de los cursos requeridos por autoridad marítima para el trámite de licencias de operación. Buenas tardes, profesora Noris. Y precisamente el tema de facilidades de embarque, procedimientos de embarque seguro que va relacionado precisamente con la seguridad marítima, con requerimientos SOLAS, regulaciones ACP y algunas recomendaciones de la OIT. La semana pasada estuvimos viendo, recapitulando rápidamente, lo que son los medios de acceso. No se confundan medios de acceso con facilidades de embarque. Recuerden que los medios de acceso son aquellas instalaciones en donde yo llego y puedo embarcarme a la lancha que me va a transportar al buque, o llego a aquella instalación física que me da el acceso directo
a través de tierra, a través del buque. Despachos de lancha, Colón 2000, terminales portuarias, esos son medios de acceso. Hoy vamos a hablar de facilidades de embarque. Recuerden también que la semana pasada estuvimos hablando de los cuatro actores dentro del tema este de seguridad: la persona, el despacho de lancha, la instalación portuaria y la propia lancha. Son los cuatro actores que se conjugan dentro del tema de seguridad. Donde falle uno de los cuatro, estamos listos en cuanto a temas de seguridad. Pero bien, entrando entonces en materia, porque también hay unos videos interesantes que quiero mostrarles y explicarles relacionados al tema de facilidades de embarque. Nos adelantamos un poquito, vimos los temas de las regulaciones, cómo es el tema de la aplicación, el reglamento de la ACP. Importante, y aquí voy a ser repetitivo, si no nos sentimos bien, si estamos medicados, si tenemos problemas o temor a altura, por favor, olvídense de embarcar. Y si conocen a alguien que tiene estas mismas condiciones, transmitirle esto mismo. A nadie se le obliga a embarcar si no cumple con ninguna de estas condiciones. Así que es muy importante antes de embarcar tener comunicación con el marinero, no estar medicado, no estar mareado y obviamente que las condiciones climáticas sean las más favorables. No que porque está lloviendo tampoco voy a dejar de embarcar, sino que ya cuando son condiciones desfavorables, ya extremas de tiempo, son aquellas que no nos van a permitir embarcar. Vimos algunos requerimientos rápidos de seguridad en cuanto a lancha, que es uno de los actores, y vamos a entrar entonces ya a detalle de lo que son las facilidades de embarque. Facilidades de embarque son cuatro. La escala de piloto, recuerden que también voy a utilizar algún tipo de nomenclatura en inglés, pilot ladder, para el tema de escala de piloto. Pilot ladder es el término común para escala de piloto. La segunda, que es el combination ladder, que es la escala combinada. ¿Qué es la escala combinada? Es esta que vemos en la parte media, que es un gangway junto con una escala de piloto. Al gangway, que es esta que vemos en diagonal, es la que también se le conoce como escala real. El término en español es escala real. En inglés, gangway o accommodation ladder es el término en inglés, pero la combinación es así mismo, escala combinada. La primera, escala de piloto, la segunda, escala combinada. La tercera es esta que vemos en la parte inferior de la pantalla, mano derecha, que es el portalón, es el side door en inglés, side door. Portalón se le dice en español, muy común en buques portacontenedores, muy común en buques de pasajeros o cruceros, como se le dice comúnmente, muy común también en los buques carga, carros o rorros. Y la última, que es esta, la solita, el gangway, que se le dice que viene a ser el accommodation ladder, que si la juntamos con el pilot ladder, entonces tenemos la escala combinada. Entonces recordemos las cuatro facilidades de embarque. Importante porque esta es una de las preguntas a desarrollar dentro del cuestionario de evaluación. Escala de piloto, escala combinada, el gangway y el último que viene a ser el side door o el portalón. Vamos a ver a detalle entonces cada una de ellas rápidamente. Aquí no vamos a aprendernos las especificaciones de cada una, sin embargo es importante que sepamos que cada una de estas facilidades tiene regulaciones, y cuando hablo de regulaciones me refiero hasta dimensiones, especificaciones, tipo de escala para cada una de ellas, que son reguladas precisamente por el Canal de Panamá y por SOLAS, el convenio SOLAS que ve los temas de seguridad en el mar. La escala de piloto, importantísimo, porque esto es muy común y esto yo lo veo día a día en la Bahía de Panamá, no se puede utilizar si mi francobordo. Recuerden que mi francobordo, vamos a ver la filmina aquí, quiero que todos nos dirijamos a la filmina que está en pantalla. Mi francobordo es la línea de agua hasta la cubierta principal. Este es mi francobordo. Si mi francobordo es más de 9 metros, es decir, esta distancia, vamos a sacar el lápiz aquí para hacerlo más gráfico.
Si esta distancia desde la línea de agua hasta la cubierta principal es más de 9 metros, no podemos utilizar esa escala, que es el pilot ladder. Repito, la escala de piloto o el pilot ladder no se puede utilizar si mi francobordo es más de 9 metros. Olvídense de eso, entonces ahí yo tendría que utilizar otra facilidad de embarque. Y ahorita se las voy a explicar. La escala de piloto o el pilot ladder tiene una serie de requerimientos. Los primeros peldaños, que son estos que están aquí, los cuatro primeros, se recomienda que sea de caucho o algún material similar para prevenir que cuando la lancha golpee con esos peldaños, rompa cada uno de ellos. Notan que tiene este escalón largo aquí, en el quinto peldaño, eso es un travesaño. En inglés se le dice un spreader se le dice en inglés. Es un travesaño que evita que la escala se voltee y uno quede de espalda al casco. Notan que 9 escalones más arriba hay otro travesaño, precisamente para evitar que la escala se voltee. Repito, aquí no vamos a ser muy enfáticos en temas de dimensiones, porque no es la intención de esta materia, sino conocer más que nada las facilidades de embarque. Pero sí es muy importante por temas de seguridad, esto también está regulado por SOLAS, si son más de 9 metros de francobordo, no puedo utilizar este niño que está aquí. Si yo tengo entonces más de 9 metros de francobordo, entonces yo procedo a utilizar este tipo de escala o lo que vemos aquí al lado, cualquiera de las dos. La primera imagen, es lo que se conoce como el accommodation ladder o el gangway. Y la segunda es la combinada, la escala combinada. Solamente puedo utilizar la combinada si tengo más de 9 metros de francobordo. Ya explicamos qué es el francobordo, ya sabemos que es la distancia entre mi línea de agua hasta la cubierta principal. ¿Qué peculiaridades tiene esta que vemos aquí, el combination ladder, la escala combinada? Importante que desde mi línea de agua hasta esta plataforma de metal que está aquí, existan mínimo 7 metros. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la lancha aquí, imagínense que yo tengo a la persona aquí y yo tengo un oleaje muy fuerte, si esta plataforma estuviera muy baja, habría una gran posibilidad de accidente y que la persona sufra algún tipo de lesión en la cabeza. Por eso la ACP ha regulado esta altura a 7 metros, desde la línea de agua hasta la plataforma baja de esta escala. Otra peculiaridad y algo muy importante de esto es que el ángulo de inclinación de ambas, si la tengo de una forma o la tengo combinada, no puede ser más de 55 grados. No puede ser más de 55 grados. ¿Quién me dice por qué? ¿Bajo qué premisa yo digo que no puede ser más de 55 grados? De hecho, aquí está. El máximo ángulo, 55. ¿Qué pasa si yo inclino demasiado esa facilidad de embarque? Demasiada inclinación, más posibilidades de una caída. Exactamente. Tan sencillo como eso. Si está muy inclinada, las posibilidades de una caída, las probabilidades van a ser mucho mayores. Así que se ha regulado a 55 grados mínimo. Obviamente pueden ser menos de 55 grados, obviamente. No pueden ser más de 55 grados porque a mayor grado, así mismo va a ser mucho más inclinada. Así que hasta 55 grados. Muy importante, se lo repito, la altura desde la línea de agua hasta la plataforma baja, 7 metros. Entonces, ya hemos visto tres rápidamente. Como les digo, no estamos entrando en detalles de especificación de cada una, pero sí ver temitas básicos de seguridad. Esta que está aquí sola, que es el gangway o el accommodation ladder, ella tiene esta tablita de madera, puede ser de 2x2 más o menos, se le llama botalón. Este botalón es muy común cuando uno llega a los buques que tienen este tipo de facilidad, que no lo tienen extendido.
Es importante que lo tengan extendido porque él evita que... esté extendido. La dirección de esta plataforma siempre debe estar en dirección a la OPA. Dígame, profesora. Disculpa, Juan Carlos, te dijiste Botalón, de allí hubo un corte un poquito en la comunicación, ¿podías repetir? ¿Cómo no? El Botalón, o Bots Park en inglés, vamos a tratar de mezclar las terminologías, el Botalón siempre debe estar extendido, siempre. ¿Con qué fin? Porque si yo tengo la lancha en esta posición y yo no tengo ese Botalón extendido, hay gran posibilidad de que la lancha quede debajo de esta plataforma y si hay algún oleaje, la persona que está subiendo y la lancha sube e impacta con la plataforma, puede hacer que la persona caiga. Así que es muy importante que ese Botalón, que como le digo, esa es una tabla de madera de 2x2 generalmente, siempre tiene que estar extendida. Aquí igualmente el ángulo de inclinación, igual que acá, 55 grados. Porque como ya sabemos, si está muy inclinada, entonces podemos tener algún tipo de accidente. Entonces ya vimos la combinada, ya vimos el accommodation, el gangway, o en español se le dice escala real. Pero sí quiero que se familiaricen con la terminología en inglés, porque como les digo, estos son facilidades de embarque. Cuando uno está en la bahía, uno se relaciona más con la terminología en inglés, que es el lenguaje oficial en comercio internacional y marítimo. Entonces ya vimos escala de piloto, escala real, escala combinada. Vamos entonces a pasar a la siguiente. Esto es un caso de lo que no se debe hacer. Esto es muy común también. Vemos el gangway que está posicionado en la popa del buque con dirección a proa. Si utilizamos un gangway o una escala combinada, la plataforma baja siempre tiene que estar en dirección a popa. Es decir, esto está al revés. Esto tendría que estar en dirección a la popa del buque. Siempre la plataforma baja en dirección a la popa del buque. Vamos a pasar entonces. Estas son, es un gangway o la accommodation en instalaciones portuarias. Noten que ya tiene una malla de seguridad requerida también sí o sí en toda facilidad de este tipo en muelle. Este es el side door, este es el portalón, como se le dice en español. El portalón también tiene una serie de especificaciones muy importantes en cuanto a temas de seguridad y son especificaciones de sentido común. Por ejemplo, la altura tiene que ser, como dice aquí, 2.2 metros. ¿Con qué fin? Para cuando el práctico o la persona que esté brindando algún tipo de servicio durante el embarque no se golpee la cabeza o el side door. Este ancho debe ser mínimo 91.5 centímetros. La distancia entre estos dos candeleros, esto se llama stanchions, ahora voy para atrás para explicarles un poquito más de esto, debe ser entre 70 y 80 centímetros. Y esta distancia de aquí a la línea de agua, es decir, de donde empieza el side door, el portalón, a la línea de agua, debe ser mínimo 1.6 metros. Esto no es para aprenderlo, es simplemente para tenerlo como referencia, para simplemente conocerlo. No es que tengamos que aprendernos todas las especificaciones, porque esto obviamente tenemos referencias escritas para cualquier caso que lo necesitemos. Es solamente conocerlas y saber lo básico para temas de seguridad. Quiero regresar al pilot ladder, que es la más común que se utiliza, y explicarles un poquito más de detalles aquí. El pilot ladder arriba tiene estas, perdón, se me fue, tiene dos tubos de hierro acá arriba, que se llaman candeleros, son los stanchions. Esos candeleros están fijados en la parte de abajo a la cubierta principal. Los espacios entre peldaño y peldaño tienen que ser
todos del mismo espacio, entre 30 y 38 centímetros. Tiene que estar todo en una sola, en una misma línea, en una misma soga. Yo no puedo tener sogas emparapetadas, ni que se está rompiendo una, entonces le puse ahí un tape para emparapetarla. No, todo tiene que ser una sola soga, en este caso dos, porque yo necesito para ambos, ambos brazos, perdón, pero no puedo tener líneas amarradas ni emparapetadas. Cuando yo voy a embarcar, son tres puntos de apoyo mínimo siempre. Dos manos, una pierna, o dos piernas, un brazo. Siempre mínimo tres puntos de apoyo. Son requerimientos básicos de seguridad. La escala completa debe estar siempre completamente asentada al casco. Ella no puede estar superpuesta por ningún tipo de estructura ni de superficie detrás. Cuando se dice resting against the hull, significa completamente asentada al casco, es decir, firme con el casco. No puede tener ningún tipo de estructura detrás porque esto también puede ocasionar algún tipo de accidente. Quiero mostrarles unos videos que se los voy a estar explicando a medida que van pasando para que entendamos por qué la necesidad de todo este tipo de facilidades de embarque y de conocer precisamente los procedimientos seguros de embarque. Y les voy a estar mostrando cómo es el día a día de todos aquellos que estamos en este campo. Para ver si se animan, ¿no? Esperemos que todos nos animemos ahí a formar parte de la industria, aunque ya todos somos parte de la industria. Vamos a compartir acá. Vamos a salir aquí. Un permisito. Les voy a poner los videos y les voy a explicar, o ustedes me podrán decir a mí, qué es lo que está pasando en esos videos, en esas condiciones inseguras. Acá. A ver, vamos a ver esto que está aquí. Este es uno rapidito. Perdón, déjenme ponerles el audio, un segundito. A ver, acá, compartimos pantalla, ahora sí. Vamos a poner este. Son casos reales de accidentes. ¿Y qué está pasando aquí? A ver si alguien me puede decir qué pasó ahí. Casco está golpeando con el muelle. Creo que eso es lo que más o menos puedo ver ahí. Puede ser la lancha primero está pegando. Está pegando. Apropiada con el casco del buque. Exacto. La lancha debe estar. Siempre procurar estar un poquito la proa de la lancha en una diagonal pegada contra la escala. Si notan, en este caso el piloto, él puede una vez embarcarse. Ajá. Él veo que el hombre no tiene los tres puntos de apoyo. No tiene, exacto. Él fue de una vez. Él fue a lo bruto. De una vez, no dio chance ni siquiera de que la lancha hiciera la maniobra de pegarse. Realmente esto es imprudencia del piloto, en este caso, porque este es un video de un piloto, no es aquí en Panamá, pero se nota la imprudencia de él porque uno siempre debe remitirse a lo que aconseja la persona que está aquí, el marinero. Él es el que le va a decir, ahorita sube, espérate, viene una ola, aguanta que no nos hemos pegado. Aquí se ve claramente que el piloto ni esperó macho, a lo bruto, a embarcarse. Procedimientos sencillos que no se siguieron y que producto de eso, gracias a Dios no hubo muerte, pero sí hubo una lesión grave en este caso. Voy a compartirles este otro donde no hay accidente. Quiero que vean las condiciones en las que se trabaja día a día en la bahía.
esto en inglés se le dice rolling. El barco está rolling, está moviéndose de un lado hacia otro. Obviamente porque debe ser que no tiene mucha carga y se está moviendo. En clase, en algunos casos, la tripulación, ellos recogen la escala y la van bajando poco a poco para evitar que la lancha se pone alto. Hecho, vamos a ver si lo logramos ver. Notan que aquí hay una línea que viene y está amarrada aquí. No sé si la ven. Ahorita igual vamos a hacer con el video. Eso es una deficiencia. Aquí no puede haber absolutamente nada. Si yo voy a poner una línea para subir la escala, yo debo amarrarla a este travesaño, al travesaño largo que está en el quinto peldaño, pero no ahí abajo. ¿Quién me puede decir por qué yo no debo tener una línea amarrada aquí? Imagínense, si yo tengo esto aquí así, una línea aquí, y pego la lancha aquí con esas condiciones, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar con esa línea? Y si la lancha agarra y se pega, yo me embarco y resulta que cuando la lancha se despega, jala esa línea. Obviamente se puede venir la persona con todo y escala de piloto, se puede venir para el agua. Así que por eso que el canal prohíbe que haya absolutamente nada amarrado a esta parte de la escala de piloto. Él sí esperó, él esperó a que la lancha se pegara apropiadamente y entonces procedió a embarcar. Cuando yo les digo completamente aceptada el casco, es esto que vemos aquí. Vamos a cerrar esto que está acá. Por ejemplo, estos son fenders del buque. Esto que... Vamos a sacar el lápiz. Estos son fenders de la nave. Todo buque tiene en la parte medio, paralela media, una parte completamente plana que es precisamente para adecuar estas facilidades de embarque. Por eso se le dice que tiene que estar completamente asentada al casco. Vamos entonces a ponerle el otro video que quiero que vean. Vamos a ponerle este que está acá. ¿Están viendo el video? Se detuvo. Sí, voy para allá. Vamos a compartirlo nuevamente. ¿Alguno de ustedes sufre, tiene temor a las alturas? Sí, yo soy uno. Bueno, vamos a ponerle este. Este es precisamente para aquellos que tienen, sufren de este tipo de fobias. Vamos a ponerles este que está acá. Esto que vemos aquí, esta es la cubierta principal de un buque tanquero. Algo que vamos a ver rápidamente la próxima semana es precisamente cómo debe ser el desplazamiento en la cubierta principal de un buque comercial. Nada más para adelantarnos un poco, notan que el pasillo está delimitado, ellos están delimitados prácticamente 80, 90 centímetros de ancho, y toda esta superficie es una superficie antideslizante. Si yo camino por esta área de la cubierta principal,
estoy muy propenso a resbalarme, así sea que yo tenga botas antideslizantes, porque aquí se trabaja mucho, y siendo un buque de producto, de crudo, hay mucho aceite, es una superficie muy resbaladiza. Es por eso que se exige que este tipo de embarcaciones, este tipo de buques, perdón, tenga estos pasillos delimitados con una superficie antiresbalante para yo poder acceder fácilmente a la estación de proa de amarre, a la estación de amarre de popa, al puente de mando. Entonces, esto es un video de un práctico, de un piloto, perdón, porque este no es un práctico del canal, este es un piloto, desembarcando en una escala combinada. Este tiene un francobordo bastante alto y quiero que lo veamos para que entendamos el procedimiento de desembarque. Ok, chief, a good trip. Aquí, por ejemplo, se me olvidaba mencionarles. Ven aquí en la parte derecha, no sé si todos lo ven, en la parte derecha está lo que es el aro salvavidas. Vamos a marcarlo acá también. Aquí él tiene todo lo que es el aro salvavidas, tiene la luz de autoignición y él debe tener en la parte de atrás una línea, un retrieving line, una línea de recobro. Esos son accesorios que también son regulados tanto por ACP como por SOLAS. A la entrada de toda facilidad de embarque, yo debo tener todos estos accesorios. Aro salvavidas, una luz de autoignición. Esta luz no es aquella, no es más que aquella que va con el aro salvavidas y cuando yo tiro al agua, ella automáticamente se enciende. De hecho, son luces que yo nada más al voltearlas, ella automáticamente se enciende. Igualmente tengo unas líneas que son unas pequeñas sogas para apoyar con el tema de subir algún tipo de equipaje, algún tipo de carga que obviamente uno en el embarque no va a tener en la espalda. Y lo otro es que siempre, no sé si escucharon, ayer se despide del chief, siempre tiene que haber un oficial, siempre, al embarque y al desembarque, siempre tiene que haber un oficial con radio permanente al puente de mando. Vamos a ver si lo logramos ver aquí en el video. Estos es regulación, esto no es que la persona quiera acompañarla, tiene que hacerlo porque así está regulado. Aquí está, ahí va el chief acompañado con otro tripulante, el chief officer. Ok, chief, a good trip. Entonces nota que el ángulo de inclinación es 55 grados o menos, él va bajando por la escala combinada, que es la combinación del gangway y de la escala de piloto. Aquí él va a hacer la transferencia al palo claro. Recuerden, es escala combinada, que es la combinación del palo claro y el gangway. Va a pasar entonces a la escala de piloto. Morning, Jeff. Noten que los peldaños, ellos son la superficie de madera tal cual. Eso no puede estar pintado, eso no puede estar barnizado, que vamos a celebrar, qué sé yo, X fecha y vamos a poner colores alusivos, nada de eso. Tiene que estar siempre en su madera íntegra, que uno pueda identificar si está realmente la madera buena o no. Noten que las líneas son continuas. Donde él va bajando, las solas donde él va bajando son continuas. No está nada ahí parapetado. ¿Escucharon la instrucción del marinero? No sé si alguien la escuchó. Vamos a repetir. Notan que el marinero es quien le da la instrucción a la persona que va desembarcando. Le dice one more, es decir,
dele uno más para que llegue entonces a la lancha. Importante siempre apoyarnos en este personaje que está aquí, porque de él depende nuestra vida. Créanme, lo que le digo, esta persona está para apoyarnos. Pasa mucho en nuestra industria marítima local, lastimosamente, que en ocasiones algún tipo de empresa contrata personal no capacitado, que están es más pendientes para terminar su guardia que de facilitarnos o darnos consejos al momento del embarque o desembarque. Cuando se dan estas situaciones, es muy importante que ustedes reporten, porque nuestra vida depende de este señor que está aquí. Nosotros debemos ir con la mirada fija al casco, no debemos estar viendo hacia atrás. Así que dependemos de las instrucciones que esta persona... Quería que viéramos esto para que no solamente de palabras, sino de manera visual, entendiéramos lo que es el proceso de embarque y desembarque. Vamos a dejar de compartir acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora para continuar? ¿Estamos todos claros? ¿Claritos todos? El uso del calzado para poder subir o bajar. Como vimos en la clase pasada, los equipos de protección personal, eso depende de la operación que realicemos. Cuando se trata de procedimientos de embarque, se recomienda utilizar botas. Algunas empresas, de hecho el propio Canal de Panamá, nunca definió si tenían que ser botas altas o botas bajas, porque eso va acorde a la persona. Sin embargo, se recomienda utilizar botas con punta de hierro que sean altas, es decir, que me protejan el tobillo, y obviamente antideslizantes, botas de cuero antideslizantes altas y con punta de hierro. Esa sería la recomendación para lo que es el equipo de botas en procedimientos de embarque y desembarque. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, no sé si vieron en el video, cuando yo estoy caminando por ese tipo de pasillos, esa superficie es muy deslizante, y también en los buques, sobre todo tanqueros, hay muchas estructuras en el camino que uno suele pegarse contra las botas, contra el pie. Así que por eso también el tema de tener protección en la punta. Pero buena la aclaración. Los guantes, aunque no es un requerimiento per se, sí se recomienda utilizar guantes con grip. De estos guantes que tienen como que un cauchito, guantes de tela que tienen un cauchito que nos permite un mejor agarre. En cuanto a chalecos, ya les expliqué también en la clase pasada, son chalecos requerimiento mínimo tipo 5, sin embargo, se recomienda también utilizar algo un poquito más avanzado, que sean chalecos de 150 kilonewtons, que tengan su luz también interna, que sean chalecos que al impacto con el agua se inflen y que tengan adicional dispositivos de soplado en caso de que falle el autoinflado con el impacto. Esa es la recomendación de equipos básicos de seguridad. Casco también se está pidiendo ahorita, pero el tema del casco es sobre todo para, por ejemplo, quienes están realizando operaciones de pasacables, tipos que están realizando algún tipo de inspección en cuanto a inspecciones de carga, ingenieros de puerto, se les exige casco. Pero el casco no puede tener una visera muy larga, porque si no, nos impediría ver al momento del embarque. Esos son los requerimientos mínimos en cuanto a equipo de protección personal. Vamos entonces a seguir con lo que es la presentación para ver si nos alcanza el tiempo y poder tener un periodo final de preguntas. Me gustaría hablarles muchísimo más de este tema, hay muchos más videos que mostrarles, pero vamos a remitirnos a lo básico para que podamos captar a fondo lo que es el tema de seguridad en el proceso de embarque. Ya vimos, repito, escala de piloto, escala combinada, la escala real. Vimos también el side door, que es el portalón, que es este que está aquí. De hecho, muy común, como le dije, en buques portacontenedores. ¿Quién me puede decir, ahorita que hemos visto un par de deficiencias, qué es lo que está pasando en esta imagen? ¿Quién encuentra deficiencias? Recuerden el ángulo de inclinación,
Recuerden la altura de la plataforma baja. Recuerden que la escala debe estar completamente asentada. ¿Quién me dice una deficiencia? Por ejemplo, acá arriba. ¿Qué pasa acá arriba? ¿Qué ven ahí? ¿Él cumple con los ángulos, con el ángulo de inclinación ahí, ahí arriba? La inclinación está, o sea, la escala está muy inclinada. Exactamente, la escala está demasiado inclinada y ahí es alta probabilidad de que ocurra un accidente. ¿Qué está pasando con esta plataforma baja respecto a la distancia de la línea de agua? ¿Cumple con los 7 metros aquí? En esta imagen. ¿Creen ustedes que ahí puedan no haber 7 metros? Parece claro, menos. ¿No? Mucho menos, exacto. Si solamente una persona puede estar 2 menos como mucho. Así que aquí pónganle 1 metro más, más el metro de la lancha, estamos hablando de 2, 3, ahí hay como 4, 5 metros de altura. Y para colmo, noten que esta persona está de espalda. Si por al lado de esa lancha pasa algún tipo de embarcación, un remolcador, y hace un oleaje, y esta persona está de espalda, ¿qué va a pasar con la cabeza de esta persona y la plataforma? Ahí mismo se da y se llamaba perico. ¿Qué pasa en esto? Recuerden que la escala tiene que estar completamente asentada. No puede tener, cuando yo digo asentada, es porque no puede tener en la parte de atrás absolutamente nada. Es decir, aquí no hay un asentamiento total de la propia escala. Acá arriba, recuerden que yo mencioné los estanchos, los candeleros, que son los dos tubos de hierro. Él no los tiene, acá arriba no se ven. Aquí lo que se utiliza, que es una deficiencia, están utilizando los propios railings del buque, cosa que no es segura. Entonces es para identificar brevemente varias falencias en lo que es, y esto es el pan nuestro de cada día. Todos los días uno encuentra deficiencias dentro de los buques. Seguimos entonces por acá. ¿Quién me dice si la imagen esta gris a la izquierda califica o no califica? Recuerden, tiene que ser peldaños de madera, tiene que estar debidamente espaciada, escalón por escalón. Todos los escalones deben estar rectos, de manera horizontal, debidamente distanciados. Entonces, ¿creen ustedes que esa imagen del casco gris cumple? No. Definitivamente que no cumple con los requerimientos. Para nada. No está estandarizado. Absolutamente no. Y se me olvidaba mencionarles, la escala nunca puede estar en el agua, jamás. La altura mínima requerida desde la línea de agua hasta el primer escalón debe ser 1.5 metros. Es el mínimo desde el primer escalón hasta la línea de agua, 1.5 metros. Aquí la escala está completamente en el agua. Ya veo que todos están claritos, la profesora Kenia, la profesora Nuris, la profesora Mariela no califica efectivamente. A ver, si al momento de inspeccionar hay alguna falla, ¿qué pasa con el turno del buque para transitar por el canal? Cuando se dan fallas en las facilidades de embarque, dependiendo del tipo de deficiencia, el buque se atiende o no se atiende. ¿A qué me refiero? Si yo voy a inspeccionar un buque y yo me encuentro esto, ahí nadie se va a embarcar. Nadie, porque esto es completamente inseguro. Entonces, ¿qué le toca al buque, al capitán? No tiene una facilidad de embarque apropiada, llamar a su agente naviero para que le facilite una facilidad de embarque nueva. Hay excepciones, obviamente, porque el canal lo que busca es transitar buques y no aguantarlos. ¿Cuál puede ser una excepción? Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, este caso aquí. Aquí de repente el oficial de inspección puede decir, ¿sabes qué? Las condiciones climáticas están buenas, no tiene los estanchos, pero yo puedo sujetarme de esos railings. Yo me embarco, pero hago la aclaración al capitán de que eso se debe mejorar. Y que de hecho, si no se mejora y el práctico se queja, él puede perder su tránsito. Pero es decisión propia del oficial de inspección.
Aquí yo no subiría, no me embarcaría en esta que está acá, ni mucho menos en esta acá arriba, porque ahí obviamente hay un alto riesgo de accidente. De hecho, si yo quiero, como inspector, yo simplemente aquí no me embarco, porque ellos no están cumpliendo con las facilidades de embarque reguladas por ACP y reguladas por SOLAS. Así de sencillo. Una pregunta, si el práctico sube por el primer ejemplo que pusiste, y ocurre un accidente, ¿la aseguradora le cubre? No se lo va a cubrir, no se lo va a cubrir. De hecho, cuando uno realiza inspecciones fuera del anclaje, por ejemplo en Cristóbal, fuera del rompeola, perdón, los embarques se realizan bajo la propia responsabilidad de la persona. Los seguros tienen áreas delimitadas, sobre todo en el tema de marítimos. Por ejemplo, en el área de Cristóbal, los embarques ellos te cubren solamente hasta el rompeola, porque para eso está el rompeola. El rompeola se adecua precisamente para evitar que uno esté embarcando en situaciones de mucho oleaje. El oleaje en el Atlántico es mucho más traicionero que en el Pacífico. Es más, en el Pacífico uno cuenta las olas. 1, 2, 3, sube. 1, 2, 3, sube. En el Atlántico, si yo estoy trabajando fuera del rompeola, el oleaje es impredecible. No hay un conteo que uno pueda llevar y entonces embarcarse. Entonces, por eso es que se crea el rompeola en el área de Cristóbal. Hay temas de seguridad y obviamente si yo me estoy embarcando con condiciones que no están cumpliendo con la regulación, el seguro fácilmente va a decir al momento de la investigación, señor, usted no se embarcó con una escala o con facilidades de embarque que cumplían con las regulaciones, así que lo siento. Y no le van a cubrir el tema del seguro. Y cuidado con una investigación laboral que ni siquiera el Seguro Social se lo va a cubrir. Así que hay que tener mucho cuidado porque se puede considerar negligente por parte del colaborador. Les digo porque a mí me tocó investigar muchos casos de esto. De hecho, la próxima clase que sigue con el ingeniero Chiquilani, a mí me tocó investigar el caso de un accidente que él tuvo. Ahorita cuando les toque abrir la clase con él, suéltenle ahí la bomba y le preguntan, oiga, señor Chiquilani, ¿cómo fue que pasó lo del accidente que yo le estuve comentando? Él tuvo un accidente que me tocó a mí supervisar, yo era supervisor en aquel momento y me tocó a mí elaborar la investigación de accidente. Pero es interesante, son temas muy, muy interesantes. Pero bueno, vamos. Una pregunta. ¿Qué sanciones ellos tuvieran al no utilizar las medidas necesarias? Excelente pregunta, profesora Bielka. Y me leyó la mente porque eso es lo que tenemos ahorita mismo en pantalla. ¿Qué hace el Canal de Panamá? El Canal de Panamá, de hecho, puede sancionar monetariamente por falsedad de información, por proveer facilidades de embarque que no cumplen con la regulación. Sin embargo, nunca se ha visto la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Si el buque no cumple con las facilidades de embarque, sus repercusiones van a ir mucho más allá. Va a perder su tránsito, va a perder que se le haga la inspección, por ende se le van a hacer cargos adicionales de lancha. Puede de repente tener retrasos en su operación al momento de atracar para una operación de carga o descarga. Estas tres cositas que yo les digo, estamos hablando de miles, decenas de miles de dólares. Podemos llegar hasta millones de dólares si se trata de un buque portacontenedor o de un buque de pasajeros, de un buque crucero, que no cumpla con la regulación, que no cumpla con la facilidad de embarque y que no permita el acceso del oficial de inspección o del práctico, fatal para una embarcación. Afectación al costo operativo. De hecho, yo conocí a un capitán filipino muy, muy buena gente, muy amigo. Y nosotros trabajando en alguna ocasión me lo encuentro en otra embarcación, en otra nave. Y le pregunto que qué había pasado, que si se había cambiado de compañía. Y me cuenta que simplemente lo botaron porque parece que al momento de la última visita en Panamá, no cumplieron con las facilidades de embarque, el oficial de inspección lo reportó, ese buque iba para tránsito al arribo, perdió su tránsito, por ende el buque tenía ya todo programado, perdió su programación de carga y descarga que tenía en otros puertos que no eran en Panamá, por el simple hecho de haber
incumplido con el tema de facilidad de embarque. Entonces, además del costo operativo, las sanciones que puede tener el propio capitán. Quizás el capitán ni supo, ni se enteró de quién había puesto esa facilidad de embarque, que ese es otro tema. Las facilidades de embarque las instala una persona capacitada y siempre supervisado por un oficial. Siempre. Solo la instala una persona capacitada y siempre supervisado por un oficial. Asimismo, cada vez que nosotros embarcamos, tiene que haber un oficial, como les dije, con radio permanente, comunicación al puente de mando. Pero bueno, me quedan escasos 10 minutos. Lo que no queremos aquí es precisamente tener accidentes. Somos nosotros quienes estamos brindando el servicio. El tema de costo operativo del buque, ellos sabrán. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo aquí es el tema de la seguridad. Evitar accidentes, evitar muertes. De hecho, hace que 2 meses hubo un accidente con un práctico, con un tema de una escala, pero la escala se veía muy bien y ahí lo que fue que la escala, parece que las mismas sogas de la escala estaban podridas y él cayó y tuvo una lesión. Gracias a Dios no hubo muerte. Esto es, mis queridos profesores, facilidades de embarque reducido el contenido a 1 hora. Quiero rápidamente presentarles lo que sería la asignación que tenemos para presentar a más tardar el lunes. Es bastante sencilla, no es nada complicada. Se las voy a compartir rápidamente. Acá. Yo igual la voy a subir en la plataforma y la voy a compartir también por el WhatsApp. Simplemente es escoger mejor respuesta. Son 10 preguntas. Ustedes aquí pueden poner, vamos de hecho a regalarles la primera. A ver quién me dice. Antes de empezar, si yo me siento mal de salud, me siento mareado, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería mi actuar en esa situación? Estoy mareado, me siento mal de salud, ¿qué yo debo hacer? Dice que las opciones son embarcar para no dejar atender al cliente, solicitar apoyo al marinero para que me asista en el embarque, abortar el embarque y notificar a mis superiores de mi condición. O entonces, las anteriores. Exactamente. Entonces aquí le pongo punto C. Es sencillo. Aquí todo lo que hemos dicho hoy, todo lo que está aquí se ha dicho el día de hoy. Esto me lo pueden entregar en formato Word, lo pueden imprimir, hacerlo a mano y me lo mandan por correo, como mejor les parezca. Simplemente me ponen la letra en el cuadrante que está aquí. Así que bueno, todavía tenemos unos 7 minutitos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a repasar rápidamente lo que es esta evaluación. Ya sabemos cuáles son los tipos de facilidades de embarque. Ya se las he mencionado. Recuerden que son 4. No confundirlas con los medios de acceso. Recuerden. Recuerden que durante el embarque y desembarque es muy importante trabajar con el marinero, ir de la mano con el marinero. Él está para asistirnos en la operación. Fui muy enfático en un tema del francobordo al inicio para la escala de piloto. Ustedes sabrán cuánto es esa distancia de la línea de agua a la cubierta principal. También les dije en alguna parte del día de hoy cuánto es la distancia de la línea de agua al primer escalón. Igual todo lo que yo estoy diciendo, esto también está en el Vessel Requirements del canal de Panamá, que también está en la plataforma. Yo igual les voy a mandar un documento más resumido o les voy a indicar exactamente en qué página está para que puedan tener la referencia rápida y no leerse todo el documento. Acá tenemos, bueno, esta es la misma para ver. Correcto, ya ustedes saben también cuánto es la distancia de la plataforma baja. Recuerdan, en la escala combinada, la plataforma baja de acero a la línea de agua, yo les dije también cuánto era esa distancia para evitar que uno se golpee la cabeza. Sí, no se preocupe, profesora, yo la voy a enviar por WhatsApp, profesora Noris. Yo se la envío por el grupo para que lo tengan. Están pasando las respuestas por el grupo. Según las regulaciones SOLAS y ACP, ya todos sabemos, les comenté. Esta también se las voy a regalar. Los elementos de uso obligado a la entrada, les comenté que eran el aro salvavidas,
la luz de autoignición y la línea de recobro, y hay un cuarto ahí. ¿Quién me dice para regalárselas? ¿Cuál es el cuarto? Que yo le dije que siempre tiene que estar a la entrada. ¿Quién tiene que estar a la entrada? El oficial entrenado. El oficial entrenado que viene a ser aquí tripulante con radio VHF. Así que esta se la vamos a regalar también para que la tengan ahí. Sería la A. Y tiene que ser, de hecho, un oficial. Es más, vamos a corregir de una vez. Oficial. No puede ser el aceitero, no puede ser nada. Tiene que ser un oficial. La escala real debe estar ubicada en la parte media. Yo les dije hacia dónde tiene que ir la plataforma baja, siempre en dirección. Ya ustedes saben a dónde. Igual lo pueden encontrar en la nomenclatura. El ángulo de inclinación, todos estamos claros ya cuánto es el ángulo de inclinación. Y algunos elementos esenciales en la escala de piloto. Ahí yo les mencioné varios. De hecho, creo que aquí no voy a decir más porque ustedes tienen la respuesta ahí clarito. Igual todo eso está en la presentación. Así que bueno, esto es lo que cubrimos el día de hoy con facilidades de embarque. La próxima semana vamos a estar viendo ya algo del desplazamiento a bordo de la propia nave y vamos a ver si entramos ya en lo que es el código ISP, es el código de protección de buques y la instalación portuaria, para que entendamos por lo menos e ir empezando por lo menos a entender cómo se hace un plan para una instalación portuaria. ¿Por qué yo quiero ahondar en este tema? Porque tengo muchos clientes de facilidades portuarias, PCA, CCT, MIT, que siempre nos están pidiendo oficiales de protección de la instalación portuaria, o PIPs, que son personas que tienen que conocer el código y que tienen que saber cómo hacer un plan de protección de la instalación portuaria. Y creo que es una buena herramienta o es buen material para que ustedes así mismo se lo faciliten a sus estudiantes de bachiller marítimo, porque ese es el sector donde ellos se van a desarrollar. Aunque todos quieren embarcarse, muchos de ellos quieren desarrollarse también profesionalmente en Panamá. Y este es uno de los requerimientos que se pide mucho a nivel de puerto. Que el oficial de protección de la instalación portuaria, el OPIP, sepa cómo desarrollar un plan de protección, que es sencillísimo. Vamos a ver aspectos sencillos de cómo hacer un plan de protección. Que de hecho, ese es el trabajo final que tendrían que presentar ustedes. Hacer un plan de protección, pero es solamente referente a un ítem. Eso se lo vamos a explicar la próxima semana. No es hacer un plan de protección completo. Sencillo, no es más de 6 páginas, ese va a ser el proyecto final, que de hecho lo vamos a ir haciendo en el transcurso de la semana. Así que no tienen que estresarse ni preocuparse por eso, que cuando van a ver, son las mismas medidas que uno tomaría si uno está en su casa y uno tiene de repente algo de valor y uno quiere restringir accesos, es lo mismo. Esto es puro sentido común. Así que bueno, mis queridos profesores, no quiero quitarle tiempo al próximo. Tengo una interrogante. Dígame usted, profesor Luis. No sé si lo dijo, entré algo tarde ahí. En caso de lluvia o tempestad en el momento de embarco o en desembarco. Si está lloviendo, yo tengo que embarcar. Si está tronando, yo tengo que embarcar. Si hay vientos fuertes de gran fuerza, igual yo tengo que embarcar. Para que la bahía se cierre, o para que yo considere que yo no puedo embarcar, ahí sí tiene que ser algo ya de condiciones climáticas muy desfavorables. Por ejemplo, el caso ese que yo puse el primer video, que estaba el rolling del buque ahí, en condiciones como esa, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no voy a embarcar ahí porque hay un alto riesgo. Si está ya, por ejemplo, que se declara que hay vientos demasiado fuertes o hay vendavales en las bahías, ahí definitivamente nadie va a embarcar. De hecho, el propio Canal de Panamá, cuando el clima está muy malo, manda a cerrar la bahía para que nadie embarque ni desembarque. Así que es un criterio que además de que es propio, la propia autoridad dictamina y dice, ¿sabes qué? Aquí nadie va a embarcar porque ponemos en riesgo la seguridad de las personas. Pero buena la aclaración. Si está lloviendo, a ponerse su capote y a ponerse su chaleco salvavidas, que hay que trabajar. Aquí nada nos detiene. Buena la pregunta. Así que bueno, profesores, son las 5 de la tarde en punto.
Como siempre, agradecido con ustedes y no le quiero quitar un minuto más al profesor Chiquiliani, que es el que sigue a continuación. Esperamos verlo entonces, vernos la próxima semana. Dios primero. Saludos.